una bienvenida. Más que una serie de preguntas que seguramente vamos a ir saldándola en estos días con los camaradas del Partido Comunista de Venezuela sobre el proceso que está viviendo el hermano pueblo venezolano. Sí, a modo de rápida referencia, compartir algunos elementos sobre el golpe de Estado parlamentario que se dio en Paraguay el pasado viernes 22 de junio. Bueno, primeramente entender que el Partido Comunista Paraguayo forma parte de una articulación de movimientos y partidos progresistas y de izquierda que suman 20 movimientos y partidos dentro de un frente llamado Frente Guazú. Sí, significa Frente Grande, que es parte de la alianza que llevó a Fernando Lugo a la presidencia. En el caso de nuestro partido, nosotros identificamos al proceso de cambio como anterior al triunfo de Fernando Lugo y entendemos que el proceso de cambio muy rico en el movimiento de masa, en las luchas, en las comunidades, sobre todo en el interior, pero también en la capital, con predominancia del movimiento campesino en nuestro país, tuvo desde el 2008 un pequeño reflejo en la gestión de gobierno. Un pequeño reflejo en la gestión de gobierno. Nosotros hemos dado en enero del 2008, cuatro meses antes de las elecciones, de aquella victoria popular electoral del 20 de abril de 2008, un apoyo crítico a Fernando Lugo, sustentado en un acuerdo firmado en una ciudad del departamento más empobrecido del país que se llama San Pedro, sobre tres grandes puntos que eran profundización de la democracia, soberanía nacional y reforma agraria integral. Ya en este proceso, con reflejo en el gobierno, nosotros en diciembre del 2010 hemos retirado el apoyo crítico a Fernando Lugo. Con una especificación, al retirar el apoyo crítico a Lugo, no nos pasamos a la oposición del gobierno, sino decidimos asentarnos en la crítica dentro de lo que entendíamos era la necesidad de confrontar ante los desvíos que había del programa de cambio votado por nuestro pueblo el 20 de abril de 2008. La posición de nuestro partido está relacionada con la lectura que tenemos del panorama mundial, de la situación geoestratégica del Paraguay, tratando de responder un poco por qué el gobierno de los Estados Unidos tiene en el Paraguay a una de sus 5 embajadas más grandes en todo el mundo, entendiendo que Paraguay ha servido como una suerte de atalaya o satélite para el monitoreo del Cono Sur, entendiendo que Paraguay es uno de los pocos países en el mundo que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, que privilegia esas relaciones y no ha constituido relaciones diplomáticas con la República Popular de China, comprendiendo que en este proceso de decadencia, de crisis y decadencia del capitalismo, del modo de producción capitalista, ellos entienden al Paraguay básicamente como un territorio de poco más de 406 mil kilómetros cuadrados que debería servir a ellos, al imperialismo, para el saqueo de los recursos naturales estratégicos, biodiversidad, suelo fértil, cielo abierto en condiciones inmejorables para el Cono Sur, la posibilidad de reforzar lo que es una de las pistas de aterrizaje más grandes que tiene el continente, que es la pista de Mariscal Estigarribia, en donde ellos asientan la base para una intervención militar, y entendiendo que la crisis energética es una realidad para el mundo. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos la lectura de que el golpe de Estado parlamentario ha sido instrumentalizado, y hay bastantes elementos, desde la embajada norteamericana, con la articulación, nosotros decimos que es un golpe de clase, porque una unidad nunca antes vista de todos los partidos de la derecha, más el capital transnacional, más los medios masivos de comunicación, más la anunciatura, que es la conferencia episcopal, la iglesia, se dio para promover ese juicio político
en un tiempo récord, creo que para el mundo, ¿no? En tan solo 24 horas. Nosotros entendemos que la línea política dominante en el gobierno de Fernando Lugo favoreció las condiciones para que se perpetrara ese golpe de Estado parlamentario. En estos momentos, en Paraguay, estamos viviendo, por un lado, un reagrupamiento del campo popular en un proceso de resistencia que cuesta mucho, por problemas materiales, sobre todo del campo popular, y por un proceso de desmovilización que se dio durante el gobierno de Fernando Lugo, que es una llamada de atención en el sentido de las luchas propias de nuestro país y también en la necesidad de unificar nuestras luchas populares en todo el continente y en el mundo como única garantía para el avance de los procesos de cambio en la región y para los procesos de liberación que se vayan llevando en cualquier lugar del planeta Tierra. Nosotros también comprendemos que este es un momento de replanteo general de las bases unitarias de carácter programático que deben tener los procesos de liberación en cada uno de nuestros pueblos. Nosotros haciéndonos cargo específicamente del caso paraguayo. Estamos trabajando fuertemente en lo que es el Frente por la Defensa de la Democracia, un espacio amplio en donde convergen luguistas, antiluguistas y organizaciones que no se demarcan por la referencia de Fernando Lugo. Nosotros creemos que ese es un espacio a trabajar, entendiendo que el Frente Guazú, salvo contadas intervenciones, ha tenido posicionamientos de carácter oficialista que no siempre han ayudado a entender los peligros que había en algunas concesiones hacia los sectores conservadores de nuestro país. Valoramos mucho la solidaridad internacional, aunque entendemos que la fortaleza está en la resistencia interna y que esa solidaridad internacional se irá diluyendo en la medida en que nosotros no articulemos con mayor fuerza un frente que revise este proceso y aprenda lo más rápidamente posible de las lecciones que nos ha generado este, lo que es para nosotros un rico proceso de cambio en el país, pero que lastimosamente sufre un quiebre violento y abre de vuelta las posibilidades de intervenciones de carácter fascista. De hecho, creo que varios partidos comunistas de la región coincidimos en el proceso de fascistización de nuestras sociedades en el marco del avance de las luchas progresistas. El video que está circulando, en donde la derecha paraguaya y la ministra de Defensa actual que responde al oviedismo, que es una fuerza de la extrema derecha en Paraguay, que dice involucrar al canciller Nicolás Maduro en una arenga hacia los militares para que no reconozcan el gobierno de facto, es parte del proceso de aislamiento que buscan con Paraguay. Nosotros habíamos dicho en el foro de San Pablo que se hizo en el 2008 en Montevideo que teníamos que tener mucho cuidado las fuerzas populares de la región con lo que vaya a acontecer con Paraguay, atendiendo que Paraguay podría ser una cuña del imperialismo para poder dividir al Cono Sur y reforzar ese satélite para el monitoreo y la desestabilización de la región. Existe en general un cambio de subjetividad importante en el movimiento popular paraguayo y en la ciudadanía con relación al bochornoso espectáculo que dio esa mayoría congresal conservadora el 22 de junio pasado y las posibilidades de acumular fuerza en ese sentido son importantes para el campo popular y para la izquierda, siempre y cuando en nuestra opinión el movimiento popular paraguayo, su dirigencia social y política, valore de manera correcta las posibilidades de construir liderazgos de carácter más natural y delegar responsabilidades que existen en el mismo seno del movimiento popular y también en la figura de Fernando Lugo en cuanto a las debilidades de este proceso. En eso estamos nosotros, compañeros y compañeras, y para
terminar y no hacer más largo esto, porque de hecho después tendremos tiempo seguramente de especificar todo este brevísimo relato. Nosotros nos estamos jugando fuertemente dentro de un bloque del Frente Guazú, que es mayoritario, estamos hablando de un bloque de 11 fuerzas políticas, intentando valorar objetivamente y sin ninguna intención de dividir al movimiento popular, pero valorar objetivamente cómo nosotros potenciamos ese descontento que ha generado en la ciudadanía, mucho más allá de que esté o no con Lugo, la decisión violenta del Congreso Nacional con aquel juicio político del 22 de junio. Nosotros creemos que en el Frente por la Defensa de la Democracia radica un germen importante del movimiento popular que puede ser capitalizado en el mediano plazo en favor de los intereses de los sectores explotados y excluidos de nuestro país. Gracias.